Hola, 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 buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero todo vaya bien y que estas fiestas se estén portando con vosotros, pues, de la manera que os merecéis. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy vengo, espero, con un cortito tutorial. Antes de nada, darle créditos a la música, ¿no? Porque se lo merece. La música es del amigo... aquí le tengo. La música es del amigo Fabián O-V-R-W-R-T. Fabián Alright, creo que se pronuncia Alright. Bueno, es un muchacho, un chico de México que hace música electrónica con un aire un poco retro, ochentero. A mí me encanta. Este segundo álbum se llama Reprise. Y bueno, tenéis aquí las 8 canciones que lo componen. A Fabián ya lo publicité en su primer álbum llamado Inari. En mi blog lamorejogeek.com. Y bueno, además de la buena música, si os gusta este tipo de música electrónica, podéis ver que el artwork es precioso. Y podéis encontrarlo en SoundCloud, ¿no? En su cuenta OVRWRT. Y bueno, aquí tenéis disponible el álbum para escuchar, para disfrutarlo sobre todo. Y si bajáis, pues también tenéis las canciones anteriores del álbum Inari, que también tenía una portada, una carátula preciosa. Ya lo sabéis, si os gusta este tipo de música, os recomiendo a este artista musical llamado Alright, O-W-R-O-V-R-W-R-T. Y bueno, ¿de qué quería hablar hoy? Hoy quería hablar de YouTube. YouTube, que parece que en YouTube no hay reglas. Parece que en YouTube es una jungla, la jungla de cristal. Parece que en YouTube, no sé, todo vale. Y ya no hablo de los vídeos, sino de los comentarios. Los comentarios de YouTube no están regulados. No están regulados en el sentido de que no hay moderación. Es decir, tú puedes soltar una barbaridad, la más grande que se te ocurra un día en YouTube y ya está. Si alguien no te cae bien, pues le dices cualquier cosa, ¿no? Y bueno, los que nos dedicamos a subir vídeos a YouTube hemos visto de todo, ¿no? Yo es que no suba muchos vídeos a YouTube, ni soy profesional, ni me dedico a eso, ¿no? Simplemente algún que otro tutorial y muchos audios de mis podcasts que los envía Spreaker, ¿no? Hay gente que también escucha mis podcasts en YouTube. Pues bueno, pues es otra opción. Y no es que tampoco reciba muchos insultos, pero de vez en cuando sí se dejan caer algunos. Entonces, hoy quiero explicar cómo borrar a esta gente que se dedica solamente a insultar, porque sí, porque se han levantado así ese día, porque simplemente no le gusta tu contenido, o porque es su naturaleza, no lo sé, ¿no? Pues cómo eliminar y bloquear a esta gente, ¿no? A los llamados trolls, ¿no? Para eso vámonos a mi canal de YouTube. Vamos a ver por aquí. Bueno, por cierto, ahora que he abierto mi canal de mi cuenta de YouTube, también os recomiendo a este manchego que se llama Agustín Durán Cómico, que es un arte a reír. Hace monólogos y es muy, muy gracioso. Y bueno, vámonos a Creator Studio, porque hoy he visto un comentario con insulto. Digo, pues vamos a hacer hoy un tutorial, ¿no? Sobre este tema. Bueno, vamos a ver por aquí. Nos vamos a comunidad. Y bueno, y si bajamos, vemos aquí al usuario Mario Merola, que comenta en un vídeo de cómo activar el VPN del navegador Opera, creo que es el vídeo, y comentó hace un par de días: ni creas que veré, porque no lleva tilde, ni creas que veré 16 minutos de esto, hijo de tu puta madre. Bueno, pues el muchacho se ve que se siente feliz así, ¿no? Insultando a los demás. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar para borrar y para bloquear, para que no puedan dejar más comentarios de este tipo? Yo no lo sabía, ojo. Yo lo tuve que buscar en YouTube hace tiempo. Entonces, lo primero, antes de eliminar el comentario, tenemos que bloquear. Si es ya algo muy grave, podemos inclusive denunciar al usuario, ¿no? Yo en este caso simplemente voy a bloquearlo, no voy a ir más allá porque tampoco considero hacer más
no sé, más sangre. Lo primero a hacer, lo que yo hago es clic derecho y lo abro en una nueva pestaña, ¿no? Ok. Aquí tenemos ya su usuario, Mario Merola. Y bueno, no tiene contenido, simplemente alguien que se dedica pues a esto, a dejar este tipo de comentarios por la red de YouTube. Y nos vamos aquí a la derecha donde pone suscribirse, la banderita, en la bandera picamos con el izquierdo y escogemos la opción bloquear usuario. Así es, simplemente si lo queremos bloquear. Si queremos hacer otras cosas como denunciar cabecera al canal, aquí no hay cabecera, denunciar icono al canal, no hay icono. O denunciar al usuario porque sea alguien que esté metiendo material prohibido, pues también podemos hacerlo. En este caso simplemente es un insulto, le voy a dar a bloquear usuario. Si bloqueas a este usuario, no podrá dejar comentarios en los vídeos que haya subido, que es lo que queremos o lo que quiero en este caso. Lo voy a enviar y ya se supone que está bloqueado para mi contenido, para mi canal, para mis vídeos. Lo siguiente sería ir aquí a su comentario. Está feo dejar ese comentario en uno de mis vídeos. Pues nos vamos aquí a la derecha y escogemos el iconito del cubo de basura y eliminar comentario. Y ya está. Así de fácil, así de simple y así de rápido es pues quitarse pues toda esta gente que solamente va buscando eso, ¿no? En lo sucesivo, Mario, ya no recuerdo cómo se llamaba, ya no podrá dejarte comentarios en tus... Bueno, no podrá dejarme en mis vídeos, ¿no? Y nada más, así de rápido es eliminar y bloquear. Yo recomiendo antes bloquear porque si eliminas el comentario... Si eliminas el comentario, luego no atinas con el usuario para bloquearlo, ¿no? Entonces, por eso lo abro en una segunda pestaña para primero bloquear y luego eliminar su comentario. Nada más, simplemente era eso. Hoy ha sido rápido, indoloro, por lo menos para nosotros, ¿no? Para Mario, pues, ha perdido un comentario. Nos seguimos viendo. Dejaré el canal en SoundCloud del amigo Fabián para que escuchéis su música. En la descripción del vídeo dejaré el enlace aquí a SoundCloud. Así que nada más, nos vemos. Yo Fernández, Yoyo308 en Twitter y seguimos en contacto.